Te veo desanimado, Sí, desanimado, estoy desanimado, tienes razón. desanimado. Desanimado, esa es la palabra, estoy desanimado. Estás hecho polvo, estás hecho una zapatilla. Sí, Estás por es los que hoy me ha ido muy suelos. mal en el colegio, ¿sabe? Que te ha ido mal. Sí, por culpa de una profesora. Pues mira, uno puede fracasar porque te han puesto una mala nota y no No, no, pasa si no ha nada. sido por eso. Que no ha sido por eso. No. Pues ¿por qué ha Es que hoy sido? la profesora, ¿sabes lo que nos ha preguntado? Que queríamos ser de mayores. Y claro, yo, pues como siempre, pues me gusta cantar mi canción, pues me he puesto a cantar la canción esa, ¿se acuerda? La que yo hice. Sí. Esa que decía la de, que voy a ser de Ah, mayor, que voy sí. a ser, ay, Ay, si si lo lo supiera, supiera, claro que que era voy a ser de de mayor, mayor, esa, que que voy voy a a ser, ser seré lo lo que que Dios Dios quiera, quiera. esa, seré lo que Claro, Dios quiera, muy esa, bien. Pues me sí. parece muy bien que Sí, hayas. ya, claro, me parece muy Y bien. tú Y lo has puesto allí en el papel. no, Seré lo que Dios ya, quiera. pero decía que eso no valía, que tenía que decirle algo. Y como a mí me gusta hacer muchas cosas, le empezó a decir un montón de cosas. Y me dice, no, Teo, tampoco vale, tampoco vale. Me ¿Qué le tienes has que dicho? A ver, decir ¿qué le has una. dicho tú? ¿Qué le has dicho tú de lo que querías ser? A De ver. todo, yo le decía de todo. A ver. Maestro, bombero, policía, escritor, médico, bueno, todo, Tú todo, lo todo. querías ser todo, todo. Porque todo me gusta. Sí. Ah, todo te gusta. Sí, sí, Eres sí. un chico Ciclista. encantador, ¿eh? Porque hay Sí, chicos que también no le cantador. gustan Me gusta nada. cantar Hay también. chicos que no le gustan nada y a ti todo. Es como Ser esos deportista. niños tontos, pero tontos. Que le pone su madre una comida buena de allí delante. No me gusta, no me gusta, no A me mí me gusta gusta. todo también. Y comer me gusta todo. Claro, eso es lo que. Ojalá todos los niños que nos vean, se parezcan a Teo. Que Sí. le gustan de todo. Y si no le gusta, pues entonces toma un poquitito de lo que no le gusta un día y un Pero poquito. Porque claro, luego muchas me he veces desanimado eso con de que. ella. Pero otra vez por los suelos. Pero Es que será sabe posible. O sea, que estoy hablando contigo y estoy sí. hablando. No, no, si usted ¿Eh? no me desanima. Es la profesora Es esta. la profesora. A ver, venga, Porque es que pero. claro, me dice, ¿Y no, qué? Teo, no, tienes que coger solo un oficio tienes que elegir. Uno solo. ¿Y tú Sí. cogiste cuál? Pues he cogido entonces, digo, pues vale, yo elijo ser médico del corazón. Ah, muy bien, muy Sí. bien. Y entonces, claro, lo de eso lo sabía ella que lo iba a hacer. Dice, bueno, pues ahora todos los que habéis elegido ya vuestra profesión, sacáis un papel y me tenéis que escribir lo que vais a hacer cuando seáis la profesión esa que vayáis a hacer. Yo como había elegido ser médico, Médico del pues corazón. me ha dicho, Lo tú, pusiste. sí, médico. Dice, ahora escribes aquí lo que vas a decir a tus pacientes cuando vengan a la consulta. ¿Y sabes lo que me ha pasado? Que me he quedado en blanco, no sabía qué decir. Ah, no sabía qué No sabía qué decirle. decir nada de nada. De Ah. repente me he quedado en blanco. Y entonces ella se ha reído y dice, uy, Teo, creo que tú solo vas a servir para ser cocinero. Eso es lo que me ha dicho. ¿Te ha dicho Y claro, eso? eso me ha sentado muy mal, porque yo he dicho que quiero ser santo. Y entonces, ¿cómo voy a poder ser santo si de mayor tengo un trabajo de cocinero? Claro, ¿cómo no voy a estar desanimado? Es que razonas a veces muy bien Sí, y si a encima se veces. ríe usted. No, no, no me río, no me río de ti. Entonces, ¿por qué se ríe? Me río de la circunstancia, porque tú no te das cuenta de que puede haber. Mira, te voy a contar una. Te voy a contar una historieta que es verdad, que Sí. es una historieta, pero que ha sucedido realmente. ¿Tú has oído hablar de San Buenaventura? No. ¿No sabes quién es? No, pero como ha dicho San, pues era un santo. Exacto. Es San Buenaventura, que era un franciscano. Ah, eso sí me suena, franciscano. Del año 1221 nació y murió en el 1274. Ah, Y él ¿y qué era, pasó? ¿Que él era cocinero? en una ocasión era superior, era un hombre muy listo. Y escribía libros, como igual que Santo Tomás de Aquino para los dominicos, San Buenaventura para los franciscanos. ¿Verdad? Y él Sí. escribía también muy buenos libros, todo hablando de Dios, porque era un teólogo. ¿Quién Sí. sabe lo que es un teólogo? ¿Me lo ha dicho alguna vez? Pues un hombre Que habla de Dios que o habla algo. de que estudia las Sí, que cosas de estudia cosas de Dios Dios. y habla las cosas de Dios, que pertenecen a Dios, Y ¿sí? este es Este era un teólogo y ¿qué ha era el dicho? San superior de la Aventuras. casa. San Aventuras. No, San Aventuras, no, San Buenaventura. Buenaventura.
Tuvo una buena aventura. Bueno, en era italiano y era San Bonaventura. Ah. San Bonaventura. Sí, ¿y qué pasó con él? Pues que un día se le presentó el cocinero. ¿El cocinero de el dónde? Cocinero ¿de un restaurante? Del convento. Ah, del convento. Que era hermano también, era hermano menor, fraile. Un fraile. Un fraile, sí. Y se le... Es como si usted fuera San Buenaventura y yo fuera el fraile ese. Sí, y venía también muy, sí. Muy desanimado. Como yo. Sí, y le ¿Y decía... ¿Y por qué venía desanimado él? Pues porque decía, Buenaventura, usted es el superior de la casa y es un hombre muy inteligente y escribe libros para hablar a la gente de Dios. Y usted sin duda alguna se salvará, irá al cielo. Pero sí. Yo que soy cocinero, ¿para qué vale yo lo que yo hago? ¿Cómo me voy a salvar haciendo claro, lo que solamente me pasa a mí, el ¿cómo voy a ser cocinero? santo yo si soy cocinero? ¿Sabes lo que le dijo San Buenaventura? ¿Qué le dijo? Lo que importa no es escribir libros o hablar a la gente o hacer la cocina, sino hacerlo porque Dios quiere que lo haga y por amor a Dios y a los hermanos. ¿Sí? Sí, eso le dijo. ¿Y un cocinero puede amar tanto, tanto, tanto a Dios como un... ¿Como un teólogo? Sí. Y más... ¿Sí? Y más, hay muchos teólogos que a lo mejor... Cuando vayamos al cielo nos vamos a encontrar unas grandes sorpresas, porque gentes a lo mejor que tenían un oficio muy humilde y que en la escala social aquí en el mundo está abajo, luego lo vas a encontrar arriba. Y una persona que aquí en la escala social está aquí arriba, es muy importante. Te la vas a encontrar allí abajo. ¿Y eso por qué es? Porque tú puedes tener un trabajo así que ganas mucho, mucho dinero, pero lo puedes hacer con mucho amor o con poco amor. Por eso, precisamente. Y también un trabajo porque así, no importa un trabajo pequeño, igual. Claro, no importa lo que se hace, sí. Sino la motivación y es la motivación. La razón por la que lo haces. Ah. Y el modo como lo haces. Ah. Si tú haces tu oficio por amor a Dios, con alegría, con prontitud, con espíritu de servicio, entonces, con deseo... Si tú, por ejemplo, eres cocinero y vas a hacer una tortilla de patata y al darle la vuelta se te cae al suelo, pero tú la has hecho con mucho amor, pues Dios, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Porque la tortilla no te la puedes comer y lo que tienes que tener pero es puedes ir al cielo también. Más atención para otro lado, para otro momento. Pero si tú es que la has hecho ya lo mejor que podías y nada... Pero lo has hecho con mucho amor a Dios. ¿Tú has hecho alguna vez una tortilla de patata y se te ha caído? Es que seguro. Una vez me dejó mi tía Pili, sí. Ya lo intuyo. Intuyo el por qué me haces esa pregunta. Porque tú has tirado al suelo una tortilla de sí, patata, ¿verdad? Sí, se me escapó. Se te escapó. Ajá. Si tú eso no lo has hecho con mala voluntad y tú lo hacías con todo tu deseo y demás, el resultado es que se te ha caído la tortilla de patata. Pero el Señor ve tu corazón... Y entonces ahí el Señor te premia. Ah. ¿Sabe? Aquel cocinero de sí, San ¿qué pasó con Buenaventura, aquel fraile cuando cocinero? vio la respuesta que le dio San Buenaventura, que dependía Pero, del sí. amor con que hiciera las cosas, entonces él dijo, entonces puedo también salvarme y puedo ir al cielo, como San Buenaventura que escribe libros. Sí. San Buenaventura dijo, claro que sí, no importa escribir libros o hacer la comida, lo que importa es el amor que se pone en lo que se está haciendo, ¿ves? Entonces, este cocinero se fue por las calles diciendo... Sí. Pero si estaba en el convento, ¿se escapó? Bueno, no, se abrió la puerta, ajá. Abrió la puerta, se fue por la calle gritando. ¿Gritando? Sí, gritando. ¿Y qué gritaba? Os traigo una gran alegría, una noticia muy buena. Eso lo dije una vez en un teatro. Bueno, os traigo una gran alegría. Os traigo una gran alegría. Y entonces, y dice, no importa, y decía él, no importa que seáis cerrajeros, talabarteros, carpinteros, albañiles, no importa. Pescaderos, dijo eso todo eso. Frutero, pescadero, podéis ir al cielo como San Buenaventura. Podemos ir al cielo como San Buenaventura. Claro, yo soy cocinero, decía él. Sí. Y me ha dicho San Buenaventura que puedo ir al cielo igual que él.
Si pongo el amor a Dios en todo lo que hago, ahí Eso está. ya es otra cosa, ya empiezo a estar yo más contento. Claro, ¿Ves? ahora lo estoy entendiendo. ¿Qué importa de Teo que seas médico del Sí, pues ¿sabe corazón qué? o que seas Sí, cocinero? eso iba a decir, que si tengo que ser cocinero, quiero ser un cocinero santo. Y Eso es. si tengo que ser un día médico del corazón, que se llaman como Cardiólogos, eso, cardiólogos, cardiólogos, sí, cardiólogos. pues seré un médico santo. Claro, Eso quiero. eso es lo que hay que Sí. hacer. Y ahora me da ganas de abrir la puerta de su casa y salir por las calles, pero como es de noche, pues no voy a hacerlo. Porque si no, diría, qué alegría que Muy podemos ser bien. santos como... Bueno, pero si alguien nos estuviera viendo, Teo, ¿cómo lo gritarías? ¿Cómo lo dirías? A ver. Es que ahora ya gritar no me apetece mucho. Bueno, pero más o menos, un poquito, anda, ¡Qué saca fuerza, ya te alegría! veo Os yo traigo una que... gran noticia. Os ha nacido... No, podemos ser santos. Como el cocinero del fraile de San... Las buenas aventuras... No, ay, qué lío me estoy haciendo. No, Me está si es entrando un que tienes sueño que no sé sueño, de qué si estoy es que diciendo. ya se te trabucan las ideas. Pero ya no estoy desanimado, ¿eh? Ahora es que pasa que es que estoy así, pero es porque tengo sueño. Pero no estoy desanimado, ¿eh? De verdad. Muy bien, Teo, muy bien. ¿Qué más da ser cardiólogo o cocinero? Si lo que importa es amar y hacer todas las cosas por amor a Dios. Es una gran lección, Teo, la que dio San Buenaventura al cocinero. Yo no soy buen San Buenaventura. Tú tampoco eres cocinero. Pero sabemos lo que decimos. Buenas noches, Teo. Hasta mañana. ¿Cuántas cosas he vivido hoy? En el cole, en casa y otros sitios más. Antes de dormir junto a mi cama voy y las vuelvo a recordar. Si algo hice mal, pido perdón a Dios, porque Él me quiere perdonar. Y prometo ser un poquito mejor, pues me pienso esforzar. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias con todo mi ser. Gracias porque oí tu voz cada vez que hice el bien. Y ahora ya con la conciencia tranquila, tres Ave Marías voy a rezar. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas noches, que me voy a acostar. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, mamá. Buenas noches a la corte celestial. Buenas noches a ti y a todos los que estáis ahí. Niños y niñas, buenas noches y a dormir.